Marrano. 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 Estoy ansioso. Hoy, en Animales Salvajes, hablamos del jabalí salvaje. Este animal, que puede llegar a alcanzar pesos de hasta 150 kilos. ¿Qué tal, racita de YouTube? Soy Flacolín de los Huesos Flacos. Comenzamos un nuevo video, como todos los lunes, como todos los viernes, a las 9 de la noche se estrena un nuevo video en nuestro canal. Te invitamos, ya saben la cantaleta de siempre. ¿Ya se la saben? Bueno, ahí les va. Denle like, activen la campanita y suscríbanse a mi canal. Me encuentro desde las instalaciones, desde la cascada Jardín de Eventos, ubicado acá en la colonia Esfuerzo Obrero, a unos metros de Bodega Aurrera. Estamos a punto de comenzar, no te muevas porque de nueva cuenta estamos contigo. ¡Comenzamos! Oigan amigos, queremos agradecer a nuestros amigos de la cascada Jardín de Eventos por todas las facilidades para llevar a cabo el video Extraño Mal, que hasta el momento, bueno, eso fue el viernes pasado, ya tiene como 6-7 días en la radio, lleva 10.000 reproducciones en Facebook, en YouTube llevamos como 1.400-1.500 reproducciones, va bien, pues muchas gracias a nuestros amigos de la cascada Jardín de Eventos, y el día de hoy queremos hacer pues un video reacción de este video de Extraño Mal. Pues vamos a verlo, primerito lo que es el intro y hacer una pequeña explicación, porque a lo mejor mucha gente no sabe por qué lo del comienzo. Bueno, vamos a reproducirlo y ahorita se los explico para que lo chequen. Estamos viendo la participación de Antonio Soldevilla, conocido en el mundo de la huegua como el Lobo Feroz. Él hace tiempo tenía un grupo que se llamaba Los Consagrados. Fue de los primeros, bueno, fue el primero aquí en Tampico que trajo esta canción de Extraño Mal. Y pues a manera de homenaje lo invitamos a que participara. Por eso ese rollo del comienzo que vimos, donde, pues bueno, lo que estamos viendo ahorita en pantalla, donde está pues recordando a la época de oro de los Consagrados con esta canción, que fue un hitazo también con los Consagrados. Posteriormente, lo que estamos viendo ahorita a continuación, vamos a dejarles un cachito nada más para que lo vean. Chéquenlo. O escucharlo, a ver qué trae. Con más de la música a través de La Caliente 94.5. Tengo una petición por parte. Aquí lo que estamos viendo es al Junior Soldevilla, locutor de la 94.5. Que bueno, como muchos sabrán, o muchos no lo saben, él es hijo del Lobo Feroz, del Tony Soldevilla. Y bueno, estaba mandando a lo que es la melodía de Extraño Mal, pues simulando que está en el primer lugar de la popularidad de las listas de bueno, que hacen las estaciones de radio con las canciones. Así que este es el pequeño intro que se realizó y vamos a verlo. My friend, este temazo, exitazo, que está en primer lugar, no lo piden, lo exigen demasiado, y es la caguama electrónica y se llama El Extraño Mal, para que usted se excite con los poemas musicales sanitizados. Servidor J.R. Soldevilla de La Caliente se los recomienda. Vámonos con música. Sí señor, arre puerco, zúrrame paloma. Después de este pequeño intro que vimos de Junior Soldevilla, pues vemos la entrada de la caguama móvil, que tuvo bien nuestros amigos de Castro Cruz Tampico a prestarnos este vehículo. Agradecemos infinitamente también la aportación que hicieron para este video, para que luciera con esta camioneta. Aprovecho para comentarles que tienen renta de unidades y lo pueden realizar con los amigos de Castro Cruz Tampico para cualquier tipo de viaje. Y bueno, y vemos bajando precisamente a los músicos que en este sueño, que eso después se ve más adelante en el video, que es el Pachuco, el Cari Junior, la Cherna, el Chucho de Oro, obviamente, es de Oro, la Cherna, porque dos Cherras, pues no lo conocía. Bueno, este es el Chucho de Oro, la Cherna, la auténtica, el de oro, porque a Mauro, que está aquí atrás, le gusta el de plata. A mí me gustan los dos, pero en este video salió el de oro. Y bueno, una institución en lo que es la huegua también es nuestro amigo el Pachuco Segura, que le entró al cotorreo. También tuvimos, obviamente, el feed que realizó la caguama electrónica, como lo estamos viendo, es con Adrián García, quien fue el encargado de hacer lo que es la música que se escucha, pues,
pues me hizo bien a grabarla nuestro amigo Adrián García, que es el que realmente, verdaderamente toca el teclado, pues yo nomás hago como que toco, pero pues Adrián García realmente sí lo toca. Y bueno, después vimos ciertas participaciones, como la de Cristina H, el estandopero de la Serapio, vimos a Manuelito Hernández sacando su pasito, que lo vimos, lo estamos viendo ahorita en el video. El niño que sale es hijo de Adrián García. Vimos también la participación del doctor Eder Zamarrón, que bueno, quiero hacer una mención aparte con Eder Zamarrón, que es el doctor, y por supuesto con Manuel Hernández, que son personas muy, muy serias, o los vemos muy serios en sus papeles de doctor, o Manuel Hernández como conductor de noticias y de deportes, le entraron al cotorreo de Extraño Mal y se la rifaron, bueno, en este caso Manuel con su pasito de baile y el doctor Eder Zamorrón en la actuación, prestándose al cotorreo, el cual le agradezco infinitamente. Y como podrán darse cuenta en el video, pues cada quien presenta su paso de baile. Me gustaría que en esta parte, los que están ahorita en el chat, me digan, realmente, ahorita estamos viendo todos cómo presentaron su pasito de baile, también la gorda, la lupicienta, ¿quién les gustó más? ¿Quién se rifó más con el paso de baile? En mi opinión muy particular, quien se la rifó más es Manuel Hernández. Pero para ustedes, pónganlo ahí en comentarios, o es más, ahorita voy a hacer una encuesta en comunidad, o ya está la encuesta, chequen, ya está, para que voten, ¿quién se la rifó? ¿Quién fue el campeón del paso de baile de la Caguama Electrónica? Pónganlo, por favor, voten por su favorito. Está el Cari Junior, está el Adrián García Cabeló, la Cherna, el Pachuco Segura, que también estuvo muy bueno. No puse al hijo de Adrián García, pero pues obviamente se lo va a llevar de calle porque pues es un niño, entonces él no participa. Y la gorda, la lombricienta, el Cris Sinache. También vamos a hacer uno, va a ser uno de quién fue el que se llevó la noche con, o la tarde con el paso de baile. Vamos a hacer uno, ¿quién es el peor bailarín del video? Para mí el peor es Adrián García o Cris Sinache. Se dan un tiro entre los dos. Que la Cherna también tiene un mal paso de baile, pero bueno, ahí ustedes van. Y el final, como podrán darse cuenta, fue un sueño de que los músicos, como todos, cada uno de los músicos son estrellas en el ámbito de la huevua, cada uno tiene su propia agrupación, y aquí en el sueño de la Caguama Electrónica, pues era que estos formaban parte de su agrupación, y realmente era un sueño. Lo que no era un sueño es de que tenían una relación la Cherna con la Caguama Electrónica, y así fue como finalizó el video. Pues muchas gracias, amigos, continuamos con más, y nos encontramos. Miren, chequen esta belleza, lo estamos viendo ahorita en pantalla, la Cascada Jardín de Eventos. Muchas gracias por apoyar a la Caguama Electrónica y continuamos con más. El que no levanta la mano, ¿qué? Maneja el patrullero. Tenemos 5 recomendaciones: la Cascada Jardín de Eventos, Taquería Los Auténticos 20 de Noviembre, Antojitos Mexicanos Sabor a Mí, Tortas El Zurdo y por supuesto los amigos de Tortas de la Barda Cherry. Estas son las 5 recomendaciones del día de hoy. ¡Saludos! ¡Adiós! Hola, ¿qué tal? Después de haber visto esta video reacción de lo que pasó y sucedió en el video Extraño Mal desde la Cascada Jardín de Eventos, hoy la recomendación es de nuestros amigos de Marcianitos Tampico. Lo dije en un anterior video, si no tiene pecadito, no es, ese ya pasó de moda. El del Dumbo, el del elefantito ya pasó de moda. Lo de hoy es Marcianitos Tampico. Ella es mi sobrina Irán y está probando un rico Marcianito Tampico sabor fresa.
Ella es mi hija Gavita y está probando una rica gelatina sabor uva. Y yo, bueno, no está sin preparar, pero regularmente se recomienda echarle chamoycito, echarle chilito. Me la voy a probar así. ¿Chilito? ¿Con eso no se puede el chilito? Se le puede echar picante, se le puede echar chile en polvo, chamoy, prepararlo. No, ese obviamente no. ¿Y este? Tampoco, porque bueno, ese es un marcianito tan pico en sabor fresa y no es necesario que le eches. Aparte, ustedes son niñas y el picante no va para ustedes. Pero este sí, ¿eh? Esta naranjada, le echas chamoycito o miguelito y sabe... O sea, si así sabe rico, con eso sabe más rico todavía. Marcianitos Tampico, puedes, bueno, aparece el teléfono en pantalla para que los contacten, hagan sus pedidos. Si tienes una tienda de autoservicio, algún mercado, alguna frutería, o quieres ser un emprendedor y dedicarte a lo que es la venta de este rico producto, comunícate y haz tu pedido. Inclusive, por ejemplo, en el Mercado del Norte, acá en Tampico, ya se encuentran los Marcianitos Tampico. Ahora me gustaría que tú, Gavita, y a ver, ¿qué tanto llevas de la gelatina? Lleva la mitad de la gelatina. Quiero que me digas, los niños siempre dicen que los niños y los borrachos, saludos para Mimito, dicen que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. ¿Qué opinas, Gavita, de Marcianitos Tampico? Tan rico. ¿En serio? ¿Sí te gusta? ¿Quieres que te compre más? Sí. Perfecto. Ahora nos vamos con mi sobrina Irán para que nos haga el comentario. ¿Qué opina acerca de Marcianitos Tampico? Saben ricos. ¿Sí, te gustaría que te siguiera comprando más? Uh-huh. Así que como... Si no es tu papá, solo me compra a mí y te invito. Bueno... Te compro a ti y tú le invitas a ella. Así que, amiguito, dile a tu papi, dile a tu mami que te compre Marcianitos Tampico. Los otros ya pasaron de moda. Además, no sabe a medicina. Porque los otros saben a medicina, ¿eh? Y, ¿a ustedes les gusta la medicina? Ya. No, ¿verdad? Pero hay que tomarla. Pero si una chuchería sabe a medicina, ay no, mejor no comprarlo. Y esto no sabe a medicina, es un saborizante realmente rico a fruta. Esta gelatina está exquisita, mira, ahí está la prueba. Ahí está, solito. Marcianitos Tampico. Amigos, continuamos con más. Recuerden, también quiero recomendarles... Dale la campanita y sus... Sí, puedes decirlo. Active la campanita. Active la campanita. Y suscríbanse a nuestro canal. Y les recomiendo La Cascada Jardín de Eventos y Marcianitos Tampico. Marcianitos Tampico, ¿por qué te da risa? Y bueno, ahí va lo que... Se me saltó la gelatina. Ah, se te saltó la gelatina, aquí estaba. Bueno, no pasa nada. Así que... Amigos, colaboradores y no colaboradores, para todos que están viendo este video, si me mandan captura de que lo están viendo, vamos a rifar un paquete número 1 de Betaco, ¿ok? La rifa se va a realizar el próximo domingo sin falta. Tomasito me recuerda. Así que mándenme la captura, pero solamente es válido durante el estreno de este video, ¿ok? Ah, también, pueden aportar el superchat. Durante el estreno se puede aportar. Señora Yanet, le encargo su aportación. Ariana, Iris, Rubén, Gustavo, aporten. Toro Loco, si estás viendo, gracias por el domingo pasado que me regalaste esos dolarotes. Te mando un besote. Michuy Medellín, espero que estés, hoy no estés trabajando, que estés en casita disfrutando tu hermosa familia. Señora Rocío Vázquez, saludos a toda la racita colaboradora. Un saludo para mi Omar Cruz, para su esposa Marisela, para los Flacos Montes también un saludo. Luis Morato, ya me dijeron que ya te recuperaste. Te mando un abrazo y echarle todas las ganas. Así que un abrazo para mi amigo Luis Morato y para su mamá Alicia también. Y bueno, para toda la banda, muchas gracias. Ya nos vamos, ¿eh? Recomendación de hoy, Marcianitos
Tampico. La recomendación es... Compren esto. Marcianitos Tampico. La recomendación es... Marcianitos Tampico. Marcianitos Tampico. Marcianitos Tampico. Y la cascada Jardín de Ventos. Vámonos, adiós. Y esto es... Una vez más... Pa' que la saques a bailar. Estoy tocando sabroso. Pa' que la saques a bailar. El ritmo está guapachoso. Ya el pelo se hará gozar. El ritmo está guapachoso. Ya el pelo se hará gozar. Sácala a bailar y apriétala. El ritmo está guapachoso con Alfred y su sabor.